Hey, what's up amigos? This is Joe Perez with another video. Today's video is about letting someone go. I will lose my best friend today. I'm gonna go ahead and switch to Spanish in a moment. So just if you have any comments, please let me know down below in the comment section. Please subscribe if you haven't done it before or yet. Don't forget to hit the CC button. So you will understand when I start switch. Basically today is totally different. I'm going to share something very personal with you guys, and it has to do with my son. He starts his career today. He is going to be attending St. Leo University. We're very proud of him, and well, a day full of emotions, very happy but sad indeed. Joshua, I'm going to miss you. Hopefully you will enter today your career as a young adult and come out as a great doctor, great human being. Trust me, I am very happy. However, sadness is masking today my happiness at this very sad day indeed. Big house, it's gonna be empty without you, dude. Love you, and well, let's do it. Congratulations. Wish you the best, and you're not going to the military, but you know, as a veteran, I will tell you, be all you can be. All right, Papa, I love you. God bless you. Hey, what's up amigos? Joe Perez aquí con otro video. En el día de hoy voy a compartir una cosa con ustedes sumamente personal. Se trata de la partida de mi mejor amigo. Un mejor amigo que tengo desde ya 18, apenas 19 años. Marca la vida del comienzo de su carrera. Les hablo de mi hijo Joshua. Él básicamente en el día de hoy pues se nos va. Estamos en el compound, los alrededores de la Universidad St. Leo. Eso es en el centro de la Florida, al norte de Lakeland, más o menos. Empieza una carrera difícil, una carrera que desde los 6 años él había tomado la decisión, decía que quería hacer. Ya oramos por él, lo bendecimos esta mañana, esperamos que Dios lo ilumine, lo lleve de la mano, que logre las metas que él se ha propuesto, que en el día de hoy que entra por estas puertas, que un día, 4 años, 8 años, 12 años después, que pueda salir hecho un doctor. Joshua, cuando veas esto, pues quiero decirte que te amo mucho. Me vas a hacer mucha falta. Eres mi mejor amigo. Dios te bendiga mucho. Perdón. Es un día muy emocionante, es lleno de muchas emociones. Créanme, estoy contentísimo, pero también pues la emoción de la tristeza que también está presente, y creo que está enmascarando en este día la emoción de la felicidad. Perdón. Y pues pues te deseo lo mejor, que Dios te bendiga mucho, que logres tu meta, que te hagas el doctor que quieres ser, para que puedas asegurar tu futuro y el futuro de tu familia. Estamos muy orgullosos de ti. Los alrededores, la grama, a los alrededores, los arbustos, todo el landscaping, como le llamamos, se ve muy bien. perdón. Estoy tratando de componerme, hacerlo un poquito sarcástico para cambiar un poquito, ¿verdad? Mi pensar y mis sentimientos. No quiero llorar en cámara, pero si lloro, pues de felicidad. Alrededor del mundo hay muchas familias que pasan por esto. No sé las estadísticas, me gustaría saberlas. Si alguna persona sabe las estadísticas, por lo menos de aquí a Estados Unidos, de cuántas personas pasan por esto, o sea, los hijos se van al ejército, como lo experimentó mi madre una vez cuando yo me metí en el army, o cuando se nos van a la universidad. Si alguien lo sabe, las estadísticas, pues lo pueden poner en los comentarios, serán bienvenidos, me gustaría saber. Pero muchas familias pasan por esto. Ha llegado el momento de que el pajarito hay que dejarlo volar. Y pues, pajarito, pásala bien. Como dije en el principio, eres mi mejor amigo. Dios te bendiga mucho, hazla bien, asegura tu futuro. Hazte el doctor que quieres ser y un día pues mires atrás, veas este video, que te recuerdes de este día, el camino, el comienzo de tu vida adulta fuera de la casa, y muchas bendiciones. Te amo mucho, papá. Dios te bendiga. All right, let's go on, pack it up, move it in.